Con Ximena Sola, bueno, se sigue tratando el tema de inseguridad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la verdad que muy preocupados como todos los santafesinos, particularmente yo vivo en la ciudad de Rosario, así que todos los días nos levantamos y contamos la cantidad de homicidios y como siempre decimos, no hay que contar solamente la persona que falleció, sino las familias alrededor que están, quedan destruidas. Hoy tuvimos una reunión de las dos comisiones de seguridad de ambas cámaras, en donde quedamos en que vamos a solicitarle al ministro, al actual ministro Brilloni, que se acerque a conversar con nosotros. Necesitamos saber si va a haber un plan, cuál es el plan, porque a Perotti le quedan solamente 10 meses de gestión. Y por otro lado, también conversar sobre la ley de emergencia que envió el gobernador en el mes de enero, cuando todavía ni siquiera estaba resuelto el tema de cómo se había gastado los recursos del 2022. Nosotros consideramos, del espacio político que represento, que la inseguridad no es un tema de ley, sino que es un tema de decisión política. Y con ley de emergencia o sin ley de emergencia, el gobernador tiene que tomar cartas en el asunto y dar las soluciones concretas que la sociedad le está pidiendo. ¿En esto hay unificación total de toda la Cámara de Diputados? Sí, creo que en el tema de inseguridad, y como estamos hoy en día, nadie puede decir que no estamos pasando por una emergencia y que la situación es crítica, que el nivel de violencia y de narcocriminalidad ha aumentado exponencialmente en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, es una convocatoria para que pueda el actual ministro hablar con todas las fuerzas políticas, responder una serie de preguntas que básicamente tienen que ver con cuál es el plan a corto plazo para mejorar o por lo menos intentar que la gente viva un poco mejor. Los rosarinos tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo de sacar la bicicleta, tenemos miedo de ir a comprar el pan o carne a la vuelta de la casa de uno. Bueno, eso tiene que cambiar. Nunca vivimos como estamos viviendo ahora en Rosario. Eso le iba a decir, ¿no? La gente prácticamente ni sale con el celular, los que nos comentan en Rosario. Hay toda una ingeniería para salir a la calle con respecto al celular, si uno sale o entra en auto, si es de madrugada, uno tiene que tener ciertos cuidados, que la verdad yo vivo hace 31 años en Rosario, nunca viví con esta sensación de inseguridad. Imagínense los barrios más vulnerables, en donde la policía no entra, en donde el colectivo no entra, en donde hay problemas de iluminación, problemas de todo tipo, ¿no? Imagínense cómo está viviendo esa gente y el nivel de exposición a los sicarios que andan haciendo balaceras, intimando a los comerciantes. Bueno, todo eso en realidad nosotros hace 3 años le venimos diciendo a Perotti que nos muestre cuál es su plan para hacer frente al narcotráfico y a la violencia creada que tenemos hoy en Santa Fe. Siempre tuvimos silencio del otro lado y eso es lo más preocupante. Le damos un punto de apoyo al actual ministro, es un ministro que es idóneo, conoce el territorio, él llegó de la mano de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la provincia de Santa Fe, cuando nosotros, nuestro gobierno, tuvo como política de Estado hacer frente a la lucha contra el narcotráfico. Es una persona que se quedó, que conoce el territorio, conoce los barrios de Rosario. Pero lamentablemente también creo que es un poco tarde. Al gobernador le llevó 3 años tomar una decisión que podría haberla tomado antes. Nosotros lo venimos diciendo desde marzo del 2020, que si no se hacía algo respecto a la excepcionalidad de Rosario, este problema de inseguridad y de narcotráfico se iba a extender a toda la provincia y eso está sucediendo. ¿Usted cree que el intendente de Rosario está atado por que Perotti no hace nada o cómo ve la visión de esto? A ver, el tema de seguridad es un tema más integral. Por un lado está lo que es la fuerza de seguridad, que eso es algo que le corresponde al gobierno provincial. Ellos son el que ponen el ministro, el que lleva la política pública de seguridad, las jefaturas de la policía y demás. Ahora, también hay otras cuestiones que hacen a la seguridad que tiene que ver con la iluminación, con el tema del transporte. La gente no puede ser que tenga que caminar 5 cuadras a las 4 de la mañana y que el colectivo pase cada 45 minutos, la poda y escamonda. Todo eso también hace a la seguridad
Y todos creo que tenemos un grado de responsabilidad en esto que está pasando. Por supuesto, los ejecutivos tienen una responsabilidad mayor, pero nos tenemos que juntar todos, trabajar para sacar esta provincia adelante, porque así la verdad que ya no se puede vivir más. A la gente común, le tiene que quedar claro que para ustedes es prioritario la inseguridad y dejan para un segundo plano que va a haber elecciones este año. Sí. Es más, en el día de hoy, el tema, por lo menos aquí en Santa Fe, en la legislatura, todo ha girado en torno al tema de seguridad, hoy aprobamos un proyecto aquí en la legislatura, convocando para que el gobernador convoque a la Junta Provincial de Seguridad. Creo que es clave, es en donde se juntan los tres poderes del Estado para discutir y coordinar acciones en conjunto. Bueno, en un año tan violento como el 2022, el gobernador solamente la convocó en tres oportunidades, siendo la última oportunidad en septiembre, en donde asumió que en noviembre íbamos a volver a encontrarnos. Eso no sucedió, terminamos con 405 crímenes en la provincia de Santa Fe, departamento de Rosario 288 crímenes, en lo que va del año en Rosario tenemos más de 40 homicidios, balean las comisarías y no pasa nada, balean balaceras y no pasa nada, en distrito municipal y no pasa nada, así que sin lugar a dudas la prioridad nuestra hoy por hoy es la seguridad. Para toda la provincia de Santa Fe y particularmente las localidades y las ciudades que más azotadas están por este problema. ¿Se considera una ciudadana común que ocupa un cargo público? Sí, soy una ciudadana común que fui electa en el 2019, ocupo un cargo público con una enorme responsabilidad, por eso cuando siempre recién estaba hablando del tema de inseguridad, creo que todos somos responsables, algunos tienen mayor responsabilidad que otros y por supuesto nosotros somos los responsables de darle respuesta a la gente. En las buenas y en las malas hay que estar siempre, la gente necesita ser escuchada y necesita que tiene dirigentes políticos que saben lo que están pasando, no somos todos iguales. Hay algunos que realmente queremos trabajar para mejorar la calidad de vida de la gente. Es muy difícil en este momento. No vamos a decir que no, es muy difícil, la situación es extrema, pero bueno, hay que seguir dando la batalla y no bajar los brazos. La última, dos temas punzantes, el tema colectivo, que acá en Santa Fe por lo menos se hace el aumento, y en Rosario y Córdoba se hizo el aumento así como si nada, pero se controla muy poco en la frecuencia de colectivos, y el tema de que en los supermercados se respeta muy poco los precios cuidados. Bueno, nosotros somos, la verdad que no estamos de acuerdo en el tema de precios cuidados, o sea, simplemente porque uno va a las góndolas, al supermercado y las góndolas de precios cuidados no están. Esa es la realidad, no están. Y es una bomba de tiempo, porque en realidad todo lo que es precios cuidados, lo que hacen a la larga es impactar en la inflación, porque sí o sí en algún momento por algún lado va a explotar. Eso por